Organization of Teatro Sorrento. Te estoy torneando la nueva Buenos Aires para que... Es un relajo.
Pero mira, pues afuera la pirámide. ¿Qué está la Doña Flori? Será esa también. No entiendo. Y esa de mí la encargada porque estaba de un fijo distinto.
esta estaba con un trajecito santo y con un padre. La llamaron a ella para que nos atienda, porque yo le dije que íbamos con un grupo de turismo y entonces la chica llamó a la... Bueno, pero están subiendo allá. Tiene que ver, pero allá no debe todo.
Aquí en Montevideo. Lo que estábamos viendo a la entrada es
el monumento al obelisco, el monumento a los constituyentes, como decía la misma piedra. Todo el edificio que tienen ustedes a la izquierda es parte del hospital italiano. Es un edificio muy importante porque está hecho por un arquitecto que es el mismo arquitecto que va a hacer todos los diseños de lo que equivale a la parte de la ciudad vieja, que nosotros hoy a la mañana, cuando ingresamos aquí a Montevideo, vimos el arco, que después en la tarde vamos a tener que caminar por esas callecitas angostas, ¿sí? Este parque se llama Betle Ordóñez, ¿sí? Y está diseñado, fíjense ustedes, está diseñado por un arquitecto también francés de nombre Carlos Tay. A ver, ¿quién lo recuerda? Carlos Tay. Carlos Tay, vamos. Buenos Aires, importantísimo. Parte del zoológico. Jardín Botánico y los bosques de Palermo. También tenemos que hablar del famoso parque, el más lindo del país, que es el 9 de julio de Tucumán. Está hecho por este arquitecto francés. También él trabaja en este parque, hace el diseño, por supuesto. Todas las especies de vegetación que estamos viendo, de árboles, son todas traídas